Sí, yo creo que primeramente Dios que me permita bajarme bien el día que yo me retire, si Dios me lo permite, que me retire con todas mis capacidades, o sea, retirarme bien y completo, ¿no? O sea, con todas mis capacidades físicas, mentales y dignamente, ¿no? O sea, bueno, acabo de cumplir 44 años, gracias a Dios. Entonces, no sé, el tiempo que Dios me permita, yo sí, por mí fuera. Si Dios me lo permite antes de irme a los 50, sería fenomenal. No estoy seguro, pero sí es algo que a mí me gustaría mucho, Okay. irme antes de los 50 años. Y bueno, no lo sé, ¿verdad? Solo Dios sabe. Entonces, me gustaría mucho bien, caminar bien y darle lo mejor al público, porque es el que paga por un boleto por ver este bello deporte. Y bueno, en cuestión profesional. Pues yo creo que ya no anhelo muchas cosas. Creo que Dios me ha dado más de lo que yo algún día soñé. Pisar la arena México, enfrentarme a grandes luchadores, tener campeonatos. Nunca tuve, te voy a decir, tuve muchos campeonatos, pero el campeonato que en algún momento ni me pasó, y es más, hasta cuando lo gané, me puse a ver qué es lo que tenía en las manos, porque de verdad mi ignorancia no me lo dejaba. El campeonato mundial medio de la NWA lo tuvieron los máximos exponentes de la lucha, o sea, bueno, muchos más, pero de los más grandes, un Santo, un Gori Guerrero, un René Guajardo, o sea, lo tuvieron todos ellos. Ese campeonato lo tuvieron los grandes luchadores de la época de oro de este bello deporte. Entonces, el día que yo me puse a investigar, dije, ¿cómo yo soy? O sea, y yo tengo la fortuna que antes de que fuera retirada esa institución que era la NWA, y que se convirtiera en el campeonato mundial histórico, yo fui el último campeón. Okay. Y no sé si en el número 10 de los que más tiempo lo tuvo. Y fue el primer campeón mundial histórico de la NWA. Pero es algo que yo nunca me lo soñé, ¿eh? Cuando ya empecé a ver todos los grandes luchadores que lo tuvieron, dije, ay, papá, no me la creía. Así como el día de haberle ganado a Blue Panther, tampoco me la creía. Entonces, yo creo que profesionalmente estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Agradecido con Dios porque de verdad que pues he recibido más oportunidades de las que algún día soñé. A ver, algún día quise participar en New Japan. Nunca pensé en mi cabeza que algún día iba a pisar el Tokyo Dome. Soy de los pocos luchadores que, gracias a Dios, lo hice dos veces en mi vida. No sé si algún día pudiera poder participar en otra vez en volver a pisar el Tokyo Dome. No lo sé. Sí me Se muteó otra vez. Pero es algo que bueno, no me quedo con ese gusanito. Entonces, pues, luchísticamente creo que estoy bien. Yo ahora sí que lo más satisfactorio es el día que me vaya primeramente Dios bien físicamente. Correcto. Le pregunta Sargento 19, ¿mejor experiencia luchística? Mejor experiencia luchística. Híjoles, ¿no? Pues, no sé. Yo creo que la híjoles, ¿cuál sería? No. La primera vez que gané una máscara en la arena Coliseo del Apolo Chino. O sea, ¿por qué? Porque nunca había expuesto mi máscara, tenía muchos nervios, pues obviamente vuelvo a decirlo, no sabía si iba a ganar. Si me ganaban, pues yo era un novato, pero si Sí. ganaba, me bañaba en algún momento de decir, ay, o sea, consigue algo, ¿no? Es un primer paso tan importante, ¿no? Pero creo que es algo muy importante y pues yo creo que todos los logros, no puedo quitar ningún logro porque pues todo, el hecho de haber la primera vez que yo tuve la oportunidad de subirme a la arena Coliseo, todo ese tipo de cosas, todas son experiencias maravillosas y cada una tiene su gran importancia. Así es. Le pregunta Ali, ¿qué es lo más difícil que tuvo que pasar para superar siendo luchador? ¿Qué es lo más difícil? Creo que a veces el separarte de tu familia. Eso es lo más difícil. El hecho de que a veces, híjoles, pues tu familia, tus hijos, tu esposa, no están, no, muchas veces pierdes el tiempo de no poder estar con ellos porque obviamente, como tú dices, ¿no? A veces no estás en Día del Padre, en las escuelas y todo eso, en los cumpleaños, ¿no? Creo que son momentos que ya no regresan, ¿no? Ya no regresan y, por ejemplo, pues tus hijos ya no van a cumplir 2 años, 3 años, ya no, y si no estuviste,
Es algo duro, pero, híjoles, a veces por querer darle una buena calidad de vida a tu familia, pues siempre tiene que esforzarte en algo, ¿no? Y es algo de lo que en algún momento, ¿qué es lo que más difícil que te en algún momento de la lucha libre me te ha costado? Es dejar tu familia por salirte a llevar este bello deporte, ¿no? Que también es agradable. Así es. También le pregunta a Ali, ¿le gustaría ser técnico? No, nunca, nunca, ya dijimos que no. Sí. Le pregunta a Karen García, igual le mandamos un saludo, que si todavía piensa en alguna cabellera o máscara para retar. Pues sí, claro, obviamente máscara, pues hay muchas, pero creo que siempre mucha gente se quedó ver con el desenlace de ver carístico, bueno, antes místico y carístico, a ver, ¿no? Es algo que en algún momento me queda también en la cabeza, ¿no? ¿Qué puede pasar? Es un luchador, un gran luchador. Yo lo acabo de mencionar, fue el último gran ídolo, el último gran héroe, y pues obviamente sí es algo que pues para mí me gustaría mucho que tal vez quitarme esa espina, porque cuando a lo mejor se pudo haber realizado, pues desafortunadamente por diferentes cosas no se llevó esta lucha a cabo, ¿no? Por diferentes convenios de tanto él como luchador como yo. Ok. Sí, y eso también es importante porque yo vi que una vez usted lo comentó, que fue el último boom, ¿no? Que se da cada 10 años de la lucha libre. Pero ahí, como contrincante, pues siempre estuvo Averno. Entonces también Averno yo creo que también le ayudó, pues, ¿no? Porque también daban unas luchas impresionantes. Es que, vaya, místico, carístico, como lo quieras llamar, yo creo que siempre fue, no, o sea, aparte de ser un gran boom, era un joven, porque en ese tiempo era joven, ahorita sigue siendo joven, más joven que yo, sí es, pero en ese tiempo era mucho más joven. Decía que tenía mucha hambre para llegar, ¿no? Entonces, era un, en su momento, su estilo de lucha era, pues, muy novedoso, al que hoy ya manejan. Pues cuántos no quisieron en este deporte llegar a decir, yo quiero luchar como místico, yo quiero luchar como místico. Entonces, él dejó mucho en este bello deporte, pero más que todo, pues uno que lo tenía de rival, es un hombre que le gusta también hasta que uno quede muerto. Y okay, eso es lo que en algún momento los dos nos subimos a partir la cara, no importando cómo bajáramos, pero pues obviamente no queríamos dejarnos ni de uno del otro. Yo creo que eso es lo que llevó estos encuentros a ser encuentros de 46 minutos, de luchas que ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer, y que en algún momento él tenía mucha hambre. Aparte, bueno, pues él tenía, hablo de hambre de triunfo, hambre de llegar, de querer llegar. Y pues obviamente yo no es que ya fuera un luchador experimentado, también era un luchador que ya llevaba un poco de lona recorrida, pero ya llevaba más que él. Entonces, pues yo quería sobresalir, llegar a un lugar especial, llegar a un lugar donde todavía me faltaba pisar. Y bueno, creo que a mí le agradezco a Dios primeramente y la oportunidad de que yo tuviera un rival como Místico. ¿Por qué? Porque él fue un luchador que en algún momento la gente veía que era un luchador que con su poco peso no se le hacía atrás a nadie, porque eso es lo que en algún momento veían, todo lo característica de Místico, que era un luchador muy delgadito, pero se le paraba a quien sea enfrente. Se le paraba, y vuelvo a decirlo, eso creo fue lo que en algún momento lo catapultó hasta donde llegara a ser el monstruo, ¿no? Porque así, de hecho, veían hasta, mira, este luchador flaquito, pero no se había, y hacía cosas, o hace cosas que en algún momento no eran vistas en la lucha libre. Entonces, tenía el hambre de llegar, el hambre de querer llegar a tener un lugar especial en la lucha libre, y creo que gracias a Dios lo ha logrado, ¿no? Entonces, pues, a ver, no, quería llegar también a, ¿no? Pues, ¿tú cómo me vas a dominar, no? Entonces, pues creo que algo de lo que me la hicieron recordar hace como, bueno, no, me hicieron recordar este encuentro, no me hicieron recordar otra cosa. Sí. En algún momento, el primero de enero del 2005, era un campeonato mundial medio de la NWA, Místico contra Averno. Y para hacer el primer encuentro fue una lucha catalogada como la lucha del año. Pues digamos, entre un inexperto que era yo y un novato que era él, entonces pues era el hambre que teníamos, y la escuela también, ¿no? Por lo decir, él tiene una superescuela que, bueno, yo veía porque yo escuché muchas veces que decían que entrenó con toda la gente que había entrenado y con toda la gente que le había, no, pues
tan solo tuvo la oportunidad de entrenar con su papá, con el señor Tony Salazar, que Tony Salazar hasta la fecha sigue dando, compartiendo conocimientos en el gimnasio. No, es un luchador recio, recio, duro, duro. Entonces, pues imagínate, creo que es algo que, creo que las palabras sobran, y los encuentros que dimos, pues en algún momento fue por el hambre que teníamos los dos de llegar, y pues gracias a Dios, él ha escrito su nombre con letras de oro en la lucha libre. Vuelvo a decir, el último gran ídolo, el último gran boom. Pero ¿por qué no se lo regalaron? Se lo ganó a pulso, y creo que yo también me lo gané. Así hubiera sido en algún momento el rival de Místico o el rudo a vencer, pero bueno, creo que por eso sería un sueño que algún día se culminara, ¿no? O me deja pelón o le enseño su rostro al pueblo. Ok, vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en algún momento. Le pregunta a Dani Razo, ¿volverás a luchar con Mephisto como en los viejos tiempos? La gente no olvida, ¿eh? La gente no olvida. Pues mira, yo ahorita estoy como luchador independiente. Yo en algún momento cuando me salí, pues obviamente, sí, mi primer motivo, pues es buscar esa máscara. Yo no sé si se dé en el terreno independiente. A mí me dijeron, ¿te gustaría volver al consejo? Me gustaría llegar a esa lucha, máscara. Si tengo, si tuviera la oportunidad de entrar al consejo, claro que lo haría. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿a quién no le gustaría pisar la arena a México? Tiene buenos términos en el consejo. Más allá de conquistar la arena de México, entonces gracias a Dios yo la pisé, pero es un escenario que en algún momento se mutió otra vez. Casa, tuvo mucho tiempo ahí, entonces pues el luchar con Mephisto, la última vez que nos vimos arriba de un cuadrilátero, creo que dimos de qué hablar, y creo que es un gran luchador. Entonces, un excelente luchador, pues obviamente, claro que daríamos de qué hablar, porque es un luchadorazo, y creo que en algún momento me gusta siempre no quedarme atrás. Así es. Le pregunta el señor Cráneo Wolf, ¿qué representaba para usted Rencor Latino en sus inicios? ¿De dónde surge ese personaje y qué representaba el diseño de la máscara? En algún momento, bueno, ¿qué me representaba? Pues obviamente ese diseño, bueno, el nombre fue de mi papá. El diseño literal, yo tuve o tengo de joven, sí. O de jóvenes, tengo una amistad muy buena con Alberto del Río. Él fue el que diseñó ese equipo. Cuando entrenábamos en el gimnasio, yo siempre he tenido una buena amistad con Alberto del Río y con el Cuervo. Sí, sí. Entonces, él fue el que diseñó todo el equipo de Rencor Latino. Él lo diseñó. Él fue un diseño de él, pero el nombre era de mi papá. Pues se me significaba algo muy importante porque obviamente era alguien que yo iba a aportar ese personaje, y vuelvo a decirlo, porque era algo que mi papá lo había tomado, pero yo sabía si lo podía hacer más grande o en algún momento no lo iba a hacer despegar. Y bueno, ya cuando tuve la oportunidad de luchar en el Consejo Mundial, pues por diferentes, a lo mejor se le hacían, de hecho me preguntaron, es que sabes que el nombre de Rencor la tienes muy largo y creo que te lo vamos a, no se puede quedar nada más el nombre de Rencor, así. Okay. Y ya después se llegaron a la decisión entre los ejecutivos del Consejo Mundial de cambiar el nombre, o se quedaba Rencor o lo iban a cambiar, hasta que ya me dio una sorpresa, ¿sabes qué? Tú vas el domingo a la Arena Coliseo con un nuevo personaje, y le digo, sí. Entonces cuando llegué y busqué mi nombre, no lo vi, y vi un Averno en la lucha estrella y dije, no creo que sea yo, y sí, gracias a Dios, era yo, sí, pero ya pues algo muy representativo, porque era algo que en un nombre muy importante con el que yo empecé. Así mi primer es.